Buenos días, bienvenidos al programa virtual de conferencias de Agda para este año 2021. Les damos eh, la bienvenida a todo nuestro público que nos ha seguido, que nos siguió durante el año 2020 en esta nueva eh, plataforma en la cual estamos ahora eh, llevando a cabo nuestra programación y que por ahora seguiremos en el 2021 hasta que en algún momento podamos volver a la a la presencialidad, aunque está un poco difícil. También quería comunicarles que este año nuestra asociación está cumpliendo 35 años, entonces es un motivo más para para trabajar más duro, para estar con ustedes, para llevarles nuevo contenido. El día de hoy tenemos una conferencia que pues la hemos hecho en otras oportunidades, que es hablar un poco de lo que fue noticia en nuestro en el año anterior, en este caso en el año 2020. Eh, y vamos a empezar con eh, las noticias que fueron cercanas eh, espacialmente a la Tierra, llamémoslo así. Empezamos por eh, nuestro nuestra satélite La Luna. La Luna fue noticia y fue noticia especialmente por la, el programa eh, lunar chino. Eh, ese programa pues, ha venido desarrollándose desde hace años y esencialmente... Los chinos han enviado eh, eh, misiones a la Luna inicialmente para orbitarla, luego para aterri aterrizar o alunizar, llamémoslo. En nuestro satélite, el año pasado hicieron la primera misión para retornar de la Luna trayendo muestras de la Luna y en el futuro, pues van a seguir haciendo misiones inicialmente no tripuladas como las que han venido haciendo cada vez. Eh, cada vez más, más completas para finalmente terminar en algún momento con una misión tripulada. Y seguramente eh, los chinos podrían ser los primeros hombres en retornar a la Luna después de los de 50 años de las misiones Apolo. Eh, y esencialmente lo que ocurrió en el 2020 fue esta misión, la misión Chance 5. Eh, que como les digo, pues eh, hizo un viaje a la luna y, eh, y alunizó en un eh, en sitio de la cara visible de la luna en el, el océano Procellarium, y allí recogió muestras que trajo de vuelta a la Tierra. Aquí podemos ver el círculo rojo, es el, el, el sitio donde alunizó la misión china. Y los eh, círculos eh, amarillos son los puntos donde eh, alunizaron hace 50 años las misiones a Apolo. Eh, como les digo, en esta ocasión la misión se posó en, en la cara visible de la Luna. Eh, y allí, pues esta es eh, la misión, pues que tenía un, un orbitador, una, una, un aterrizador, una, una sonda que aterrizaba, y esa sonda luego eh, se desprendía una, una, una parte de ella, volvía a órbita, eh, venía hasta la Tierra y ahí hacía entrar a la Tierra la cápsula en la cual venían las muestras con material lunar. Este es la, el, el, el alunizador Chan 5 posado sobre la Luna. Y aquí podemos ver, eh, pues, eh, eh, no, no era un carro, no era un rover, pero tenía un brazo que le permitía tomar, eh, perforar e, y tomar muestras de la superficie de la luna, las cuales eran llevadas a bordo de la nave y como les digo, eh, eh, parte de la nave volvía a la Tierra con, eh, con esas muestras. Aquí está una representación. Eh, de, la, de la nave, eh, ya con las muestras eh, partiendo de la luna con destino a la Tierra. Y esa cápsula eh, a, aterrizó en Mongolia y aquí vemos una foto de los científicos chinos recogiendo la cápsula con las muestras que, como les dije, son las primeras muestras que tenemos de la Luna desde el año 76, cuando una misión rusa, bueno, en esa época soviética, trajo de vuelta muestras de la Luna a la Tierra. O sea, hacía más de 45 años que una misión no traía muestras eh, lunares a la Tierra. Por eso este, esta noticia se convirtió en, una, en un, en un eh, evento importante. Eh, por, esta, por esta característica. Bueno, aquí vemos nuevamente la, la cápsula eh, y los científicos que están pues, fotografiándola y recuperando las muestras eh, lunares que seguramente serán sometidas a diferentes análisis y estudios a lo largo de, lo, de, de los años. Sin sí, los, los, embargo, eh, los chinos ya habían eh, colocado el año, el, en el 2019, la misión anterior, la chance 4, que tuvo una característica bien interesante y que fue la primera misión que se posó en el lado, en el lado lejano, en el lado o, oculto de la luna. Esa misión sí tenía un, un rover, un, un carrito que podía desplazarse. En esta diapositiva podemos ver una foto. Del, del Robert desplazándoselo sobre la superficie eh, lunar. Y lo, una cosa, eh, bueno, hizo varios estudios, entre otras, encontró ciertas características importantes de la, de, la, de la cara oculta de la luna, que por supuesto nunca había sido estudiada de una manera tan, tan, tan detallada, tan cercana, especialmente. Y encontró este tipo de terreno, este tipo de terreno no se conocía. Y era un tipo de terreno con unas características especiales eh, que en su momento sorprendieron porque era un terreno como de, 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 de vidrio fundido, como gelificado. Eh, y realmente no se sabía qué era. Luego ya el año, el año pasado, en el 2020, con estudios que hicieron, eh, eh, con, con, lo, con estudios pues, analizando los datos que había traído la misión o que envió la misión. Eh, desde la Luna encontraron que realmente esto es eh, lo, que, lo que geológicamente se denomina una brecha, o sea, minerales fundidos que se, que se fundieron por calor y que se solidificaron, digamos, como juntos, que se fundieron, se unieron y se solidificaron sobre la superficie de la Luna. Y esto pudo ser debido o a, una, a una erupción volcánica, pues a un flujo volcánico en la Luna que ocurrieron muy en las primeras etapas de la Luna, o pudo ser debido a un choque de un meteoro que generó el suficiente calor para fundir el mineral y crear este tipo, este tipo de terreno. Bien, otra, otra cosa que fue noticia el año pasado eh, fue la, bueno, ya, ya se había encontrado en el pasado. Agua en la Luna en forma de hielo en cráteres a los cuales no, muy, sobre todo cercanos a los polos, en los cuales la luz del sol no pega directamente. Entonces allí hay agua eh, congelada. Pero este eh, observatorio a bordo de un avión de la NASA, SOFIA, que quiere decir Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja, eh, por medio de estudios infrarrojos se encontró en un cráter que está, digamos, de alguna forma, la luz del sol, eh, moléculas de agua. Lo interesante de este estudio con, eh, con espectroscopía infrarroja es que esta espectroscopía detecta directamente el agua. Muchos de los estudios que se habían hecho eh, anteriores mostraban presencia de, de ion hidroxilo que está ligado al agua, pero no necesariamente eh, es el agua misma. En este caso, este estudio mostraba... Que era, que, era, que era agua. Y fue encontrado en el cráter Clavius, que queda en la parte sur de la luna. Y una cosa que me llamó la atención es que el cráter Clavius es el cráter donde en la novela o en la película 2001 dice del espacio está la base lunar. Pues en este cráter, este observatorio de la NASA encontró agua. Claro que es, 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 es poca agua, bueno, es, no, es una, no es que haya depósitos grandes de agua, eh, pero lo realmente extraño es cómo puede existir agua en un sitio donde la luz del sol eh, le da, da contra la luna eh, y eso implicaría que el, el agua se tenía que haber evaporado. Entonces, aunque sea muy poca, creen que puede estar como atrapada o en el suelo lunar o puede estar atrapada en forma de perlas. Es decir, no es muy claro cómo puede estar allí el agua, pero el hecho es que está. Lo importante de todo esto es que si hay, así sea, muy poca, creo que leí en alguna parte que hay menos agua en estos terrenos lunares que lo que puede haber en el desierto del Sahara, pero de todas formas, aunque sea muy poca, el, el conocer o el saber que en los cráteres que están, eh, que en los sitios de la luna que están expuestos al sol puede haber, así sea, cantidades mínimas de agua, es muy esperanzador para futuras misiones que puedan, eh, que puedan ir, ir a la luna y este mapa muestra digamos alguna 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 forma de mapear qué terrenos en la luna podrían podrían tener agua entonces pues eso es importantísimo para el momento en que haya misiones ya eh, pues permanentes bases permanentes en la luna que esas bases puedan ser hechas cerca de los sitios donde puede haber depósitos de agua, por supuesto, para, eh, para evitar tener que llevar agua a la Luna, ya que podríamos encontrarla allí. Eh, por supuesto, que todo esto, eh, esto tiene que ver con eh, que estamos empezando, de alguna forma, nuestro regreso, el regreso de la humanidad a la Luna. Cada vez son más, lo mostré un poco más adelante, las misiones, no solo las chinas, sino también las americanas e incluso las rusas, que están empezando a volver, serían como el retorno a la Luna, que debería ocurrir eh, en, esta, en esta nueva década, y de alguna forma también las misiones a Marte. Entonces, ya que hablamos de Marte, otra noticia eh, que fue muy importante en el 2020 fue eh, las misiones que van camino a Marte, entre ellas la Mars 2020, la Marte 2020 de la NASA, que es una misión que no solo va a complementar las misiones anteriores como Curiosity, como Opportunity, sino que esta tiene obviamente un, 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 eh, un explorador marciano, un, un carro marciano que va a tener mucha más autonomía, que va a tener mucho más eh, instrumental científico y también tiene una cosa totalmente novedosa, que es el helicóptero eh, que va, que va a, también a, a sobrevolar parte de Marte haciendo estudios sobre su atmósfera, etc. No quiero hablar mucho de esto porque por un lado en nuestro ciclo del, del, del semestre pasado sobre Marte, eh, hubo una conferencia sobre la misión Mars 2020. Eh, esa conferencia está en nuestro canal de YouTube, o sea que si ustedes quieren la, encontrar, la encontrarán allí. Pero además la misión Mars 2020 se posará sobre Marte el 18 de febrero, o sea, en menos de un mes. Y también estamos planeando hacer una o hasta dos conferencias en el momento en que la misión llegue a Marte. Para, para Porque pues también será una de las cosas importantes que pase en el año 2021. Entonces, no quiero hablar mucho más sobre esto, pero indudablemente fue una de las, de las cosas importantes que ocurrieron en el año eh, 2020. Eh, la misión Mars 2020, como les digo, uh, es, es importante porque eh, seguirá haciendo estudios sobre clima, sobre geología marciana. Pero hay cosas, una cosa muy importante y es que eh, la, es una, una misión que va a ayudarnos a determinar si la vida pudo haber eh, 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 surgido en Marte, pues seguirá trabajando en eso con, mucho más, eh, con, con muchos más medios. Y también es la primera misión que pre, eh, eh, preparará, de alguna forma, el terreno para la exploración humana de Marte. Esta misión recogerá muestras y las dejará listas para que otra misión en el futuro. Vaya y la recoge. Entonces, ahora que hablamos de retorno de muestras de otros cuerpos a la Tierra. Entonces, también esta es la primera misión que va a recoger material que algún día volverá a la, a la Tierra. Eh, siguiendo con planetas de nuestro sistema solar y planetas vecinos, tenemos el caso de Venus, un planeta que no ha sido tan explorado como ha sido Marte, pero el año pasado hubo una noticia. Que en su primer momento fue una noticia bastante, bastante interesante porque nadie esperaba esto, y es que eh, se encontró, eh, por medio de estudios eh, eh, con, de radioastronomía, se encontró la presencia de fosfina en Venus. De, la fosfina es una molécula, obviamente, de fósforo e hidrógeno que no tenía por qué estar en Venus, o sea, no hay una forma, no hay una forma, digamos, geológica eh, clara de explicarla, pero lo importante es que también la fosfina en la Tierra se puede formar a partir de, eh, de microorganismos, de seres vivos. Entonces, inicialmente la noticia fue muy importante porque el hecho de que existiera fosfina en Venus podía indicar que la presencia de una posible vida en las, nubes, eh, en las nubes de Venus. Sabemos que la temperatura en la superficie de Venus es de hasta 470 grados centígrados, lo cual ha hecho que tradicionalmente no consideremos a Venus como un eh, hábitat posible para, para que la vida allí se hubiera podido dar o pudiera existir. Pero a medida que uno sube en la, en la atmósfera de Venus, a medida que uno se eleva en la atmósfera de Venus, cada vez las temperaturas son más bajas. Y justamente, ese fue otro punto muy interesante, eh, la altura de 60 kilómetros más o menos donde se encontró la fosfina, está a unas temperaturas entre 20 y 37 grados centígrados, que sería una temperatura óptima para la vida. Entonces todo eso abrió, pues ustedes debieron oír la noticia, eh, porque por supuesto le hicieron mucho, mucho ruido de la posible vida en, en Venus. Obviamente que el hecho de que haya fosfina no quiere indicar que haya vida. Como les digo, la fosfina podría formarse por otro tipo de procesos abióticos, pero digamos que estas coincidencias eran eh, muy interesantes eh, respecto a una posible vida en Venus. Sin embargo, esta molécula, eh, luego se, estudiando mejor las, los, eh, pues, revisando de alguna forma eh, los datos, se vio que se había cometido un error o que había un error de calibración y que realmente el nivel de fosfina que se encontró fue muchísimo menor a lo que inicialmente se publicó. Eh, entonces ya eh, se si había, aquí está... En el, el, el observatorio ALMA, que fue uno de los que hizo los estudios, y ahí podemos ver el pico de fosfina. Pero digamos que lo que faltó, en lo que hubo un error, fue como en la calibración de la medición, y eso hizo que la, 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 el verdadero contenido de fosfina bajara significativamente, tanto como para cuestionar el resultado. Entonces, pues eso echó para atrás el descubrimiento. Sin embargo, en este año, en el 2021, se va a volver a hacer mediciones y esas mediciones pues, nos dirán si realmente existe y en qué cantidad existe eh, la fosfina en Venus. Porque algunos científicos dicen que aunque fuera muy bajita, es inequívoco el pico de fosfina, porque hay otros científicos que decían que puede ser otro compuesto de fósforo distinto. Pero los, eh, los científicos que hicieron el estudio dicen que aunque, aunque hubiera habido el error y aunque esté en cantidades muchísimo más bajas, el hecho es que sí detectaron fosfina. Pues tocará esperar a, a, a que vuelvan a hacer la medición para saber si este descubrimiento es cierto o no. Pero de ser cierto sería supremamente interesante saber que encontramos en Venus lo que se llama una bioseñal, o sea, un, un eh, compuesto que podría ser evidencia de una posible vida en las nubes de Venus. Hablando, ya hablamos del de descubrimiento de agua en la Luna, también eh, el año pasado se encontró agua en Ceres. Eh, recuerden que Ceres es un planeta enano que está en el cinturón de asteroides, de hecho, hasta el año 2000 seis fue el mayor de los asteroides, pero cuando cambió la nomenclatura eh, y Plutón pasó a ser un planeta enano, Ceres, que cumplía con los requisitos de planeta enano, también pasó a ser uno de sus planetas enanos. La misión Dawn en el 2015 exploró el planeta y encontró que era un, 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 a pesar de ser un cuerpo tan pequeño, era un cuerpo muy interesante. Que presentaba, al menos en algunos de sus cráteres, esta evidencia que vemos acá desde el cráter Ocator, que tenía depósitos, eh, aparentemente depósitos salinos en su interior. Y esos depósitos salinos inicialmente se especuló que podían ser diferentes tipos de sales, de amonio, carbonatos, etc. Pero lo que se encontró el año pasado. Ah, bueno, aquí podemos ver antes eh, 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 fotos de la, de, la, de la sonda de la nave Down con muchísima más resolución de estos, eh, estos depósitos salinos en el fondo de... Bueno, y como no solo está el cráter Ocator, hay dos o tres cráteres que presentan este tipo de formación en el fondo. Incluso aquí tenemos una, una animación de esa, de, esa, de esa misma formación. Y lo que se encontró fue que estudiando, uh, estudiando algunas características, algunos datos que tomó la nave en, en, su, en, su, en su misión en el 2015, se encontró que esas sales eh, podían deberse a flujos de agua salada que venían del interior de, la, de, la, de, este, pequeño, de este pequeño planeta. Y eso se encontró por las características de la sal, porque las sales presentaban ciertas características que mostraban que, primero, que, que, la, que el flujo uh, o que la presencia de esas sales era reciente, o sea, que no eran depósitos tan antiguos, y que posiblemente, y que, y que podían venir, digamos, de, de, de salmueras, que podían estar en el interior de la, de la, del planeta. Entonces... Eh, de alguna forma, esa evidencia indirecta muestra que este planeta puede tener un interior líquido. O sea, se, se, se postula entonces ahora que debe tener una, un manto de roca y una corteza de hielo, de sales y de materiales hidratados, pero en, en medio del manto y la corteza debe haber una, una capa de, de salmuera, de agua salada. Eh, algunos dicen que podría ser un, una capa global como una especie de océano interior, pero la mayoría de los científicos se inclinan por pensar que hay depósitos de agua, pueden ser grandes, pero no necesariamente tiene que ser global, no, puedes, no necesariamente está alrededor de todo el planeta. Pero de todas formas es muy interesante. Pues ya Ceres era un cuerpo muy interesante porque el hecho de que tenga este tipo de actividad siendo un, un planeta tan chico es muy interesante, pero ahora el saber que esta actividad puede ser debida a agua subterránea en, la, en el planeta, pues es, es aún más, más interesante. Otra misión que hizo Noticia o que fue Noticia en el 2020 fue la misión Osiris Rex. La misión Osiris Rex es una misión de la, de la NASA que eh, visitó... Un asteroide, el asteroide Venu El asteroide Venu es de esos asteroides que están de la familia de los Apolos, o sea, asteroides que están muy cerca a la Tierra. Eh, y algunos de ellos incluso cruzan la órbita de la Tierra. Creo que en el caso de Bennu no lo hace, aunque esta gráfica mostraría que cruza, pero el plano de la órbita de la Tierra y el plano del asteroide no es el mismo. O sea, digamos, nunca tiene un, un, un encuentro cercano con la Tierra, afortunadamente. Pero sí, como pueden verlo acá, está entre las órbitas de Marte y la Tierra y en, y en algún momento incluso está interior a la órbita de la Tierra. Eso lo hacía ventajoso para poder hacer eh, una misión a ese asteroide y la idea era eh, recuperar material de ese, de ese asteroide. El, el lanzamiento de la nave se hizo en el 2016. La nave eh, recibió asistencia gravitacional por la, por la Tierra misma después de, de, de una órbita, eh, y luego se, empe se empezó aquí. A, bueno, la, 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 el lanzamiento es acá, él hace una órbita acá, pasa de nuevo cerca a la Tierra, que lo impulsa a una órbita más abierta. Y acá, esta es la, la órbita del, del asteroide, eh, se acerca a la órbita del asteroide. Lo acompaña en una buena parte de, de su órbita alrededor del Sol. Aquí hace contacto con el asteroide, toma las muestras y eh, regresa. Pues no es que regrese a la Tierra, pasa de nuevo cerca a la Tierra. En una cápsula, eh, bota las muestras para que sean recuperadas eh, en la Tierra. Y eso lo hará en el año 2023. Pero lo que hizo en el 2020 fue este punto en el cual se acercó al, al asteroide, se posó sobre él, tomó las muestras, eh, las recogió y volvió a, a, y continuó su viaje. Bueno, aquí hay una, una, una animación del, del, del asteroide girando sobre, sobre sí mismo. Eh, y acá podemos ver el tamaño del asteroide. El asteroide tiene 510 metros de, de diámetro, pues es prácticamente, es bastante esférico. Y podemos verlo comparado con, el, con, el, con la Torre Eiffel y con el Empire State. Realmente es un cuerpo grande, pero es un cuerpo, eh, pero no tan grande. Pues por eso es que les digo que la gravedad no es suficiente como para que algo eh, se pose sobre él y, y, pueda, y pueda quedar, digamos, suficientemente fijo. Allí y esta es el, 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 la nave eh, la, la nave posándose sobre el asteroide, toma la muestra y se aleja. Eh, vamos a verlo en este video. Entonces, aquí va la nave, eh, se va acercando al asteroide, tiene unas, una, como una especie de pie que se posa sobre el asteroide levanta el, el, el material del asteroide, el cual entra a la, a, la, a la sonda, llena unos compartimientos y la nave vuelve y se separa y llevando con, con ella la, el material que, que ha recogido. Y aquí podemos ver, una vez está en, eh, con el material, ese material lo deposita a bordo de una cápsula en la, en la nave, este, este como, como disco en el cual recogió, entonces lo pone en el, dentro de la nave, de la cápsula, eh, la cápsula se cierra eh, y, el, y, el, y la nave la, la lleva hasta la Tierra y esa cápsula es la que luego será, eh, como les digo, en el año 2023 es... Se, la, la nave la soltará, la impulsará hacia la Tierra y será recobrada en, 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 en la Tierra por los científicos. Esto de recu, recobrar material de un asteroide ya se había hecho. Lo había hecho la misión japonesa Hayabusa 2 e incluso la misión Hayabusa 1 también había recogido material de otro asteroide y ese ya llegó a la Tierra creo que fue en el hace tiempo como en el 2010 llegó a la Tierra pero esta misión Hayabusa 2 eh, eh, trajo material y también en el año en el año eh, 2020 bueno esta misión Hayabusa 2 se, se posó sobre otro asteroide es el asteroide Ryugu eh, y la y la forma de tomar el material es es eh, muy parecida a la, a la a la, que, a, la, a la que les mostré antes. Acá podemos ver también la animación de cómo se acerca, toma el material ahí y vuelve y se separa, se eleva, llevando consigo el, el material. Ok. Y esto fue lo que ocurrió en el. Hablo de esta misión no solamente porque es otra misión que, que fue un asteroide y que recobró material, sino que ese material. Eh, llegó a la Tierra el año pasado, entonces ese material que creo que fue recolectado como en el 2018, llegó a la Tierra en el 2020, y aquí podemos ver el momento en que recuperaron los científicos eh, japoneses, eh, creo que fue en Australia también, eh, la cápsula con el material del, del asteroide. Bien, hablando de misiones, también otra misión importante en el 2020 fue el, el orbitador solar, el Solar Orbiter. Esta también es una misión sí, de la NASA. Eh, una misión que, bueno, ha habido muchos orbitadores eh, solares, perdón, pero este tenía una cosa especial, es primero va a tener una órbita bastante inclinada que va a permitir estudiar regiones eh, más, a, más a latitudes más altas en el en el sol que no han sido lo suficientemente estudiadas pero además eh, lo que ocurrió en el 2020 es que mandó empezó a enviar fotografías eh, que fueron muy reveladoras fotografías con una con una con una resolución muy alta que no había sido posible tomar antes eh, del sol eh, entonces aquí podemos ver, digamos que esa, esa textura de la superficie solar de la, del, del plasma solar que, es, que está como en, en, en celdas de convección eh, fueron tomadas por esta misión. Aquí podemos ver, aquí podemos ver la, la, la textura de esa, de esa superficie del plasma solar a una resolución eh, muy alta que podemos ver acá y eh, eso a, permite as, permitir hacer estudios pues mucho más detallados del sol y mucho más detallados de fenómenos que ocurren en el sol a nivel digamos no tan no tan masivos como son por ejemplo las fulguraciones o las explosiones solares sino a nivel mucho más eh, mucho más discreto mucho más mucho más en, 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 en sitios mucho más definidos eh, esta fotografía creo que deja ver regiones del sol que están en un área de unos 30 kilómetros que eso es una resolución muy alta para un cuerpo tan masivo tan grande como como es el sol entonces esto fue también un tipo de, de estudio de fotografía que no se había obtenido antes del año pasado nunca y hablando de, de estrellas, eh, tenemos la estrella que pues ahora también debe estar visible ahora en enero, que es la estrella uh, alfa de Orión, eh, la estrella Betelgeuse, que fue noticia el año pasado, bueno, y que todo aficionado sabe cuál es, que fue noticia el año pasado, eh, porque eh, la estrella a finales del 2019 y comienzos del 2020 disminuyó su brillo significativamente, de hecho... Eh, Cualquier astrónomo aficionado que hubiera visto Orión el año pasado habría notado muy fácilmente la disminución en el brillo de, de Betelgeuse. Lo interesante es que, eh, que Betelgeuse es una, una supergigante, una estrella que está en la etapa final de su evolución y que mm, posiblemente muy pronto explote como una supernova. Cuando uno dice muy pronto, puede ser en 15 días o puede ser en 100 años, pero, o puede ser en, en 500 años, pero eso a nivel, a, a, en términos astronómicos es muy pronto. Eh, entonces cuando empezó a disminuir su brillo, una de las cosas que predice la teoría de evolución estelar es que las, eh, las estrellas, las supergigantes eh, eh, rojas, las gigantes rojas, supergigantes rojas, pierden brillo cuando están en la última etapa cuando están próximas a explotar. Entonces, fue muy interesante porque porque se creyó que posiblemente Betelgeuse podía estar en la última etapa y realmente poder ver una explosión de supernova de estas características sería un suceso único para la humanidad porque pues prácticamente nunca hemos visto una explosión de una estrella pues que sea relativamente cercana como Betelgeuse. Esta es una muestra de cómo eh, eh, se veía la estrella en enero del 2019 y en diciembre del 2019, y se ve que había disminuido bastante eh, su luminosidad. El, el hecho fue que, después de estudiar eh, la estrella, incluso con el telescopio espacial Hubble eh, y, y, y con otro tipo de estudios, se encontró que lo que había pasado con la estrella era que la estrella había tenido sí una explosión, porque las eh, gigantes, las supergigantes rojas pueden tener explosiones en las cuales botan parte de su material, y justamente la explosión fue hacia, hacia, hacia nuestro punto, hacia nuestra dirección de ver la estrella, hacia, hacia la Tierra. Entonces, esas explosiones que hacen, las, que hacen estas estrellas, eh, botan material en el espacio, pero cuando el material se está alejando condensa y de alguna forma 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 polvo o forma un material oscuro que e impide que la luz de la estrella llegue completamente a, a nosotros en este caso y entonces vista desde la Tierra la estrella eh, se oscureció. Entonces no era lo que se pensaba que la estrella pudiera estar en una en una etapa, aunque pues Betelgeuse es una estrella bastante evolucionada, no era que que fuera a explotar como supernova en un tiempo relativamente corto, sino fue una explosión que, eh, que estuvo dirigida hacia el punto de vista de, de visión que tenemos de la estrella y por eso se oscureció ante nuestros ojos. Y bueno, luego ya el, el polvo se dispersó y la estrella volvió a recuperar su brillo. Es algo parecido a esto, esto es otra estrella que muestra el polvo que ha, que ha sido expulsado de la estrella alrededor de ella y podemos ver pues, que oculta o eclipsa en gran, en gran medida la, la estrella misma y por lo tanto su, su, su luminosidad. Hablando de evolución de estrellas, eh, también hubo una noticia muy interesante respecto a agujeros negros. Pues ustedes saben, los agujeros negros eh, son el producto final de la evolución de estrellas, pero también hay agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Lo interesante fue que eh, se detectó un agujero eh, negro supermasivo, o sea, se detectó con los detectores de ondas gravitacionales, los dos LIGO y el que están en, en los Estados Unidos y el Virgo que está en Italia, los que fueron noticia hace tres o cuatro años cuando detectaron las primeras ondas gravitacionales, detectaron el choque de dos agujeros negros, o sea, la fusión de dos agujeros negros, pero lo, además de, de, de que era de las, de las eh, ondas gravitacionales, digamos, de las la, más fuertes que han detectado. Eh, fue muy interesante porque la, la onda gravitacional se originó por, como les digo, por la fusión de dos agujeros negros de 85 y 66 masas solares, que al fusionarse eh, produjeron un agujero negro de 142 masas solares. Eso no es, no es raro, pero lo interesante o lo raro es que eh, los agujeros negros que se conocen son o los pequeños, que, pe que como les digo son producto de la evolución estelar, o los supermasivos, que son los que están en el centro de las galaxias y que en, en, se forman de otra forma, que, que creo que incluso todavía no tienen muy claro exactamente en qué momento de la evolución de la galaxia se forman y cómo se forman, pero no existen, lo importante es que no existen agujeros negros de masa intermedia. Entonces, tanto el agujero de 85 masas solares como el agujero de 142 masas solares son agujeros negros que nunca se habían visto, o sea, que incluso se creía que no existían porque no hay una teoría que explique la formación de agujeros negros de este, de este tamaño. Y lo podemos ver en esta diapositiva, o sea, ahí vemos la, en la parte izquierda la, la formación de agujeros negros por evolución de, de, de estrellas masivas, que pueden, las estrellas recuerden que pueden terminar en una enana blanca, en una estrella de neutrones o en un agujero negro estelar, pero esos agujeros negros estelares están, llegan, si acaso llegan a 100 masas solares. En el otro extremo están los agujeros negros supermasivos, que como les digo son los agujeros que están en el centro de las galaxias y que están en el orden... De un millón o más masas solares, pero en el intermedio no se conocía nada y como les digo, incluso la teoría no no predecía que pudiera haber agujeros negros de masa intermedia, Entonces me, me devuelvo una. Entonces el de 142, o sea, el de la fusión de estos dos agujeros negros e incluso el de 85 masas solares, que fue uno de los dos que le dio origen, eh, fue la primera vez que se encontraron agujeros negros de masas intermedias. Entonces eso implica que hay que replantear de alguna forma las teorías de formación. O sea, debe haber alguna forma que no se conoce cómo se forman los agujeros negros de masas intermedias. Entonces aquí está la, la eh, bueno esto es para mostrar lo mismo, pero también para mostrar que la que la que la fusión de agujeros negros es lo que se ha detectado hasta ahora, pues lo que genera una onda gravitacional, que es lo que se detecta en LIGO o en Virgo en los, en los, en los detectores de estas ondas. Y este evento, el GW190521, que de origen a este agujero negro eh, de masa solar intermedia, que como les digo, no se conocía antes, eh, es hasta ahora el evento más eh, energético, por llamarlo de alguna forma detectado por estos, eh, por estos detectores de LIGO y Virgo. Y, y bueno, recordemos también que los agujeros negros fueron muy importantes. En la, bueno, han, 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 han ido cobrando, bueno, siempre han sido importantes, siempre ha sido, siempre ha sido muy intrigante el asunto de los agujeros negros. Afortunadamente cada vez conocemos más. Esta es la, la foto, que no es una foto directa, es una, es una, pero digamos sí es una detección de alguna forma que podríamos llamar la foto de un agujero negro que fue tomada eh, o fue, 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 fue elaborada hace unos dos años. Eh, y eh, eh, en el 2020 ocurrió otra cosa interesante y relacionada y única también y relacionada con agujeros negros. Y es que los agujeros negros, ustedes saben, emiten una gran, una, unos, flujos, eh, unos flujos de energía. Eh, eh, uno, unos flujos muy fuertes de energía. Pues eh, el, el, el año pasado se encontró, pues se había encontrado una, una, un, en, en, en un cúmulo de galaxias eh, que había, que había, una, había habido una explosión, una explosión muy fuerte. Y lo que se encontró el año pasado con estudios que tenían que ver con, con radioemisión y con estudios de también de, de emisión de radio y creo que con el Chandra, eh, que son con rayos X. Bueno, lo importante es que se encontró que esa explosión se debió a, un, a, una, a una explosión de estas de, de, de las de los chorros de un agujero negro. Pero una explosión gigantesca, de hecho, es la explosión más grande que se ha detectado, y esa explosión eh, de, eh, creó como una especie de cavidad en ese, en ese cúmulo de galaxias, una, una especie como de, o sea, al explotar hizo que el plasma que había ahí o el material que había ahí eh, creara como un hueco, como una cavidad, eh, en la cual cabría varias veces, no recuerdo el número, varias veces la Vía Láctea. Pero lo importante es que fue una explosión gigantesca que el año pasado con estos estudios se pudo llegar a la conclusión de que era causada eh, por una, pues digamos, no quiero decir una explosión de un agujero negro porque no es que el agujero negro explotara, sino que el agujero negro hizo una emisión tan energética que fue capaz de crear esta, este, este fenómeno. Y otra cosa interesante e importante que ocurrió el año pasado respecto a los agujeros negros, fue que el premio Nobel de Física fue concedido a estos tres científicos, entre ellos Robert Penrose, eh, por sus trabajos eh, relacionados con agujeros negros. Pues no quiero hablar de ese tema porque yo no soy experto en agujeros negros, pero sí recordarles que tuvimos en noviembre tal vez una conferencia el año pasado sobre agujeros negros, más que sobre agujeros negros, sobre el premio Nobel de Física. Y el trabajo de Penrose, Gensel y Gett sobre los agujeros negros. Entonces, también pueden buscarle en nuestro canal de YouTube si quieren saber más de, de este tema. Otro, otro, otro tema interesante que tuvo una interpretación el año pasado, eso, eso había ocurrido hace tiempo. Eh, son una serie de, como de ráfagas de, de ondas de, de emisiones de radio que llegan a la Tierra. Eh, habían sido detectadas hace, hace algunos años. Lo, interés, lo importante o lo interesante es que esas ondas de radio llegan a la Tierra como en pulsos, como en, 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 en ráfagas que son intermitentes, o sea. Pueden, pueden llegar con diferencias de milisegundos y luego puede haber un periodo en el cual la, la, la emisión se, se va y luego vuelve, vuelve a surgir igualmente en, en, en ese periodo y vuelve, tiene, es, es periódica. Hasta el año pasado no habían podido eh, descifrar a qué originaban esas ráfagas de ondas de, de, de radio, de emisiones de radio. Eh, e incluso, eh, como, como siempre, al, al, habían hasta, hasta pensado que podía deberse a una emisión que estuviera produciendo una civilización extraterrestre. Lo que ocurrió el año, bueno, aquí hay, hay una de esas emisiones, o sea, por eso está la interrogación de que no se sabe de qué viene, esa emisión llegaba con un periodo de 157 días. Lo que ocurrió el año pasado es que una de esas... Eh, ráfagas de, de esas ráfagas de, 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 de ondas de radio ocurrió, ah, bueno, las que habían ocurrido eran extragalácticas, o sea, ocurrían fuera de la, de la Vía Láctea, y por eso, cuando trataban como de, de buscar el origen de esas, de esas ondas de radio, no las podían encontrar, porque era muy difícil, en, 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 pues, por fuera de la galaxia, en otras galaxias, poder, poder descifrar de qué cuerpo de qué fuente podían venir. Lo que ocurrió el año pasado es que hubo una que eh, ocurrió en nuestra, en nuestra galaxia y entonces esa sí la pudieron eh, la pudieron mapear, la pudieron seguir, la pudieron buscar su origen y encontraron que era producida por una magneto magneto estrella que son es una estrella eh, muy energética, una estrella de neutrones muy energética que es capaz de producir este tipo de emisiones. Entonces, eh, fue una, un, un asunto, una cosa interesante, porque fue algo que venía de tiempo atrás, que no tenía explicación, y que, que con este fenómeno que ocurrió en el 2020, eh, los científicos pudieron encontrar finalmente cuál era el origen de las ráfagas eh, de radioemisión, eh, de las fuertes ráfagas de radioemisión que habían detectado desde tiempo atrás. Bien, eso era, hay, hay muchas más noticias en astronomía en el 2020, pero por un lado, pues esta conferencia no podía ser tan larga. Por otro lado, quise centrarme en las que yo puedo explicar relativamente, pues que puedo entender bien. Hay muchas noticias de astronomía que son de campos que, que, que yo personalmente no me atrevería a, a tratar de explicar, y al menos de forma sencilla. Bueno, y, 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 ni de forma complicada menos. Entonces, pues quería mostrar simplemente como una, un, algunas de las cosas que fueron noticias en el 2020. Ahora, ¿qué esperamos en el 2021? Pues nunca se sabe, porque obviamente la ciencia siempre es sorprendente, podemos encontrar cosas que, que, que ocurran en el año entrante, que no habíamos visto o que como ya les mostré son cosas que no teníamos una explicación y que posiblemente en este año se les, se les vaya a encontrar explicación, pero hay unas que sí podemos adelantar. Una muy importante es que el telescopio James Webb finalmente va a ser lanzado, creo que es como en marzo tal vez, eh, finalmente ojalá no, no vuelvan a correr la fecha, pero el telescopio James Webb, como ustedes saben es el telescopio que va a reemplazar al, al Hubble, que ya pues, también cumplió 30 años el año pasado, eh, y, y sigue funcional, y, y, y como les digo, incluso algunas de las cosas que yo les mostré fue con el telescopio Hubble, con lo de Betelgeuse, parte del, del estudio fue con el Hubble, pero el James Webb es un telescopio de alguna forma de, de, de nueva generación, que va a tener unas capacidades supremamente nuevas y, y poderosas, y seguramente el James Webb va a permitirnos hacer descubrimientos inimaginables en el campo de la, en el campo de la astronomía a partir del, de este año. Entonces, esa es una de las cosas importantes que va a pasar en el 2021. Lo otro es que también creo que finalmente el observatorio Vera Robben... Eh, va a ser inaugurada, está en el norte de Chile y es muy especial porque es uno de los observatorios que va a tener como más amplio campo de, de, de observación. Entonces, eh, entonces eh, es otro, otro observatorio que nos permitirá eh, conocer cosas eh, muy interesantes del, del universo. Eh, hablé de la misión Mars 2020, pero la misión Mars 2020, que como les dije ya, Llegar a Marte el próximo 18 de febrero no es la única misión que va rumbo a Marte. Está esta misión, en la misión Hope, que es una misión de los Emiratos Árabes, que es la primera misión de un país de un país de Oriente, de un país árabe, eh, en, en, en ir a otro, a otro planeta. La misión Hope. Tiene, eh, tienes un, eh, un, un orbitador, un orbitador que va a estar eh, haciendo, haciendo estudios desde la eh, desde órbita, pero es interesantísimo porque es un, una, un, un, nuevo, un, un, un nuevo país, un, una nueva, una, sí, un nuevo país eh, en, en, en explorar Marte. Y eh, la otra misión, que eso sí no es sorprendente que, que, la, que la tengan y que va rumbo a, a Marte, es la misión Tianwen 1, eh, que es la misión, la misión china a Marte. Y que también tendrá un orbitador, un aterrizador y un rover. Entonces, entonces eso también. Eh, complementará por supuesto todos los, los estudios. Marte yo creo que es el, el planeta que más conocemos después de la Tierra y cada vez pues tenemos mucha más información gracias a estas misiones. Y la, la otra es la Luna. La Luna no se queda atrás. Eh, el año entrante también partirá la primera misión Artemisa, que son las misiones eh, estadounidenses de regreso del retorno de la Luna de los, de los americanos, de los estadounidenses. La misión Artemisa 1 eh, simplemente es una misión que, eh, que hará una, entrará en órbita, en órbita de la Luna, no tiene uno, un alunizador, pero será la primera misión después de las, de las misiones Apolos, de las misiones americanas, que eh, llegará de nuevo a la, a la luna y empezar a abrir el camino que también tienen los americanos de regresar un hombre a la luna eh, creo que en el año 2024 entonces esa aventura del, eh, del regreso a la luna por parte de los estados unidos se iniciará también en el 2021 ahora ellos no son los únicos con los chinos sino también los, los rusos la misión luna 25 eh, que aquí está en esta representación artística, la misión Luna 25 de Rusia, también el, el, el año entrante eh, se espera que se pose sobre la luna. Los, eh, los rusos no van a la luna, también desde la época de la, de la Unión Soviética, o sea que de alguna forma todo esto es el retorno del hombre a la, a la luna y esta vez es si es tendrá que ser para continuar y para quedarse de alguna forma. Bien, eso eran las, las cosas que tenía que mostrarles. Como les digo, se me quedó mucho, mucho por, por hablar, pero eh, ustedes en, en, las, en la red, en Internet, en, en, en YouTube, eh, pueden encontrar, busquen eh, eventos o historias del 2020 en astronomía. Y ahí podrán encontrar y ampliar las que yo les, les hablé y muchas otras. Entonces les agradezco mucho su, su asistencia el día de hoy. Como siempre tendremos la sesión de preguntas a continuación, con el, eh, siguiendo el vínculo que, que se ha publicado en los chats y en la conferencia misma. Y los invitamos a seguirnos en nuestras conferencias virtuales del 2021 a la hora de costumbre, 10 de la mañana todos los sábados, eh, por las plataformas virtuales que publicamos y que son las mismas que ustedes ya nos seguían desde el 2020. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Gracias.